hemos intentado diferenciar. O sea, queremos... No es que reneguemos de la Asociación Familia Ferroviaria, ni muchísimo menos, ¿no? Es el germen de... Pero una cosa es, digamos, el activismo social de inclusión, de mantener las festividades, las tradiciones de aquí. Y otra cosa muy distinta es el hecho de querer preservar esto como conjunto patrimonial y que el Ayuntamiento del Vendrell lo declare bien cultural de interés local. Para que ya. Esto se pueda bueno, mantener y que no venga una orden del Ayuntamiento para derribarlo. Ya. Que es lo que hemos estado viviendo durante muchísimos años. Ya. Que, bueno, de hecho, mi padre a un regidor del ayuntamiento le dijo: no lo destruyeron las bombas franquistas, vais a venir vosotros con una excavadora a echarlo abajo. Sí. Entonces, esa es la reivindicación de esta nueva asociación. Aparte de eso, la familia es que vive. Dices que también es importante. Sí, hombre, por supuesto. Por supuesto, a ver... ¿Dónde se alojan esas familias? ¿Cómo se alojan? Claro, es que, por ejemplo, mis padres... Mi padre, de hecho, mi madre llegó aquí en el año 72, sí. Pero mi padre lleva aquí desde el 64. Claro. No puedes o sea, no se puede permitir que una persona que ha vivido aquí toda su vida tenga que irse simplemente porque alguien quiere echarle abajo su casa, no porque él se quiera ir. Ya. No es justo. No es justo. No es de justicia. Ya. Entonces, claro, pues la nueva asociación lo que pretende es eso, ¿no? De primero, dar a conocer... que esto no es, sí que son casas humildes, están construidas con materiales baratos, etcétera, 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 pero aún y así conservan una importancia y una historia detrás que merece ser rescatada. Yeah.